Hoy en la Mari Recursos. Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar albóndigas de carne con puré de verduras. Para lo que necesitamos: papas, zanahorias, cebollas, carne molida, leche, pan, harina, azúcar, mantequilla, especias, champiñones, cebollita y gravy. Bien, ahora aquí tenemos una olla con agua hirviendo y ahí vamos a poner a cocinar las papas y las zanahorias. Y las cebollas. Ahí hay una cebolla picadita, blanca. Ahora dejamos que hierva hasta que se cocine. Tapamos. Regresamos. Las papas ya están cocidas. Ahora hay que colar. Vamos a pasar por un colador. Ya la pasamos por un colador. Escurrimos que se vaya todo el agua. Ya, ahora lo pasamos a otro pocillo. Aquí hay que sazonar con sal. Pimienta. Mantequilla. Y empezamos a apretar. Con un prensapapas hacemos el puré. Como la papa está bien caliente, se les hace la mantequilla. Una vez hecho el puré, ya se prensó la papita, le echamos un poco de verduritas y mezclamos. Prueben si está a gusto de ustedes. Si no, le aumentan más sal, un poquito más de verde. Ya ustedes háganse de acuerdo a lo que les guste. Y ahí estamos listos con el puré. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar las albóndigas. Vamos a echar el pan molido, la harina, el azúcar, puede ser rubia o blanca, las hierbas de Provenza, estas son las hierbas de Provenza. La cebolla cortada a cuadritos pequeñitos, sal, pimienta. Y ahora tenemos que trabajar con las manos. Bien, para que aglutine mejor, para que forme mejor las bolitas y no se deshagan, le vamos a agregar un huevo entero, ¿ya? Y seguimos mezclando. Una vez que terminemos de mezclar bien, vamos a empezar a hacer las albondiguitas, que son unas bolitas de carne pequeñas, como una nuez más o menos. Para armar las albóndigas, vamos a proceder de esta manera. Colocamos ahí la carnecita, la giramos y por un poquito de pan la pasamos
para que no se nos pegue la mano. Y luego hacemos esto. ¿Ven el círculo? No les va a salir un círculo perfecto, pero ahí está, ¿ven? Y la van colocando en un platito para luego freírlas. Y así hasta terminar. Parece que el aceite ya está caliente. Bueno, vamos a empezar a freír. No pongan muchas para no enfriar el aceite. Ya está. Ahora dejan dorar por un lado y luego le dan la vuelta y doran por el otro también. Bien, ahora vamos a saltear los champiñones en mantequilla. Ahí ven, ahí está. Los champiñones están laminados, están partidos de tres cada uno, ¿ya? Entonces ahora derrite la mantequilla. Y ahí salteamos los champiñones. Como estos champiñones son en conserva, no necesitan de mucha cocción. Ya solamente para que tomen un poquito de sabor. Ahora le vamos a agregar las albóndigas. Una vez las albóndigas, le vamos a echar el caldito de res o gravy que se hace con los huesos de la res en el horno. Ya, ustedes tienen, cuando compran la carne siempre les queda huesito. Esos huesitos los ponen a hornear con ajo, cebolla, hasta que se pongan negritos. Luego ese hueso lo ponen a hervir en una olla y de ahí sale el gravy, que es un caldito espeso, oscuro. ¿Ya? Ahí vamos a dejar que hierva. Vamos a tapar y que hierva. Bien, pasaron 20 minutos y ya se terminaron de cocer las albóndigas. Ya están listas. Ahora vamos a emplatar. Se colocan 5 albóndigas por plato. Así termina. Aquí vamos a poner un poquito de verdura, verdecita, cebollita, perejil, lo que les guste. Este es un plato de origen holandés. Así nos quedó el plato. Espero que les guste, que lo repliquen en casa. Muy bien amigos, eso es todo. Buen provecho. Comparte este video con todos. Si les gustó este video, denme un like y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias.